Mozart. Mozart nació en Salzburgo, 27 de enero de 1756, y murió en Viena, 5 de diciembre de 1791. Fue un compositor y pianista austríaco. Creó más de 600 piezas. La más famosa es Rondo a la Turca. Familia e infancia. Mozart fue el último hijo de Leopold Mozart y Ana María. Mozart tuvo una hermana, Mariana. Su casa natal es en Salzburgo. Marcha a Viena y su vida en Viena. Después de la ópera, el compositor fue llamado a Viena. Su nueva carrera tuvo un buen comienzo. A menudo realizaba interpretaciones. Mozart se casó con Constanz. Tuvieron 6 hijos. Allí conoció a Bach, Handel y Haydn. Estrenó la flauta mágica. Enfermedad y fallecimiento. La enfermedad que tuvo apareció en el 6 de septiembre. El 5 de diciembre a las 12 de la madrugada llegó el doctor Closet cuando estaba a punto de morir. A las 12:55 el compositor falleció a los 35 años. Su funeral tuvo lugar en la Catedral de San Esteban, donde se casó. Y aquí acaba mi exposición oral.